Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del tomo número 3 de Relatos Terroríficos de Junji Ito, de editorial ECC, que en este caso nos trae 6 historias, que son La teoría del demonio, La melena larga del ático, Un amor de guión, La espada del reanimador, Un laberinto insoportable y La busona. Y bueno, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: Kazumi Morimoto era feliz y aquel había sido un gran día, pero terminó arrojándose desde una azotea. Hay suicidios inexplicables que traen consigo múltiples preguntas, pero a veces es mejor no hurgar en busca de las respuestas. La teoría del demonio así lo demuestra. Además, en 3 de los relatos que componen este volumen, veremos que la venganza por amor adquiere formas muy diversas y también aprenderemos que la caza de fuegos fatuos puede ser peligrosa y que en ocasiones las mejores intenciones nos conducen hasta laberintos insoportables. Bueno, como ya os he comentado en vídeos anteriores, estos son relatos de terror, como su propio nombre indica, pero independientes unos tomos de otros, con lo cual no hace falta seguirlos en orden. No los recomiendo para personas sensibles, ya que hay algunas historias que son un poco gore, por así decirlo, y que pueden provocar pesadillas, pero a mí me están encantando. Estoy descubriendo que en el manga también puede haber terror y que Junji Ito es un buen ejemplo de ello. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.